La portada es la presentación, la posibilidad de conocer el contenido de algo que se nos ofrece utilizando únicamente un golpe de vista. Cada portada acontece desde lo visual y es un reclamo informativo que une elementos compositivos con una fuerte carga publicitaria desde lo informativo. La tradición de las portadas está muy vinculada a la historia del libro y el material impreso, revistas, carteles, flyers, pero sigue igual de vigente en la actualidad, de modo que tanto los videojuegos como cualquier otro espacio comunicativo, mediático, programas de televisión, webs, películas, plataformas online, necesitan ubicar su primer impacto en el diseño de una portada original y contundente. La portada es un reclamo pero también un detonante estético, lo cual convierte el mundo de las portadas en un escenario propicio para hablar de creatividad, de historia, de producción gráfica y de sentido ético. Diseñar portadas es algo más que dar imagen a un producto, ya que supone convertir el primer golpe de vista en un componente válido para averiguar todo aquello que nos espera tras cruzar esa barrera inicial. Investigar el mundo de las portadas se convierte así en una aventura de corte educativo, sociológico, integrador, procedimental y emocional. A lo largo de mi vida he diseñado numerosas portadas de libros y revistas. Estos diseños habían formado parte de mi engranaje creativo, pero ahora constituyen un elemento de reflexión que me permite elaborar un discurso propio sobre los ingredientes que nos muestran la imagen de un contenido posterior, ya que la portada es una presentación, una puerta hacia determinados encuentros. La comunicación online que experimentamos en las pantallas está marcada por la rapidez, el desenfreno, las realidades líquidas, la obsesión comercial y muy especialmente por el marcaje ideológico. Actualmente también diseñamos portadas pero sobre todo nos dedicamos a elaborar elementos gráficos que serán utilizados en Internet, de modo que ya no estamos tan pendientes de lo que significaba imprimir sobre papel, ni tampoco de lo que suponía tener que difundir estos documentos impresos, lo cual encarecía notablemente el proceso analógico. Los formatos, las composiciones, el color, las simbologías, la estética, el tipo de mensaje, todo ha evolucionado hacia la morfología digital, de modo que ahora pensamos y diseñamos, teniendo en cuenta los factores que determinan el espacio online. Ahora nuestras lecturas se desarrollan especialmente en pantalla. En cualquier caso, el propio concepto de portada sigue tan vigente como siempre. La portada es la puerta, la entrada, la barrera, el portón que nos da paso al interior, el modo inicial de acceder a los contenidos propiamente dichos. Lo que ha cambiado no es el concepto de portada. Lo que ha evolucionado es el modelo de usos comunicativos que hacemos con estos instrumentos de difusión cultural. El universo digital, este concepto, se ha adaptado a las nuevas necesidades. Una portada debe ser atractiva, pero su atractivo no ha de eliminar la coherencia informativa que ha de ser lo que domine en el conjunto del diseño. Lo que hacemos al diseñar portadas es pensar en el poder de atracción que generamos al combinar textos e imágenes, teniendo en cuenta que nuestra portada ofrece la entrada a un conjunto de informaciones variadas. Asumir el diseño de una portada supone implicarse en el conocimiento de los contenidos que vienen después. El impacto de una portada debe estar en concordancia con lo que cuenta, de modo que la relación con aquello que sucede en el interior sea realmente equilibrada y fiable. La impresión que nos genera una portada ha de enmarcarse en aquello que representa, es decir, aquello a lo que acontece y antecede. Crear también supone aprender y cuando creamos una portada debemos indagar en todo aquello que favorece su lectura. Por tanto, al diseñar una portada, debemos interesarnos por aquello que viene después disponer de una información fiable de lo que estamos presentando y aquí es donde cabe reivindicar la formación en diseño, ya que elaborar una buena portada supone conocer las técnicas y procedimientos visuales y conceptuales que requiere un buen trabajo, algo que se consigue mediante la composición, el encaje de ideas y los equilibrios necesarios. La ironía es uno de los recursos más importantes que podemos utilizar al diseñar una portada. La ironía es también una de las claves del lenguaje artístico. Soy un gran defensor de la ironía como elemento retórico, ya que es a través del juego de simbologías y significados que podemos en muchas ocasiones hablar de temas polémicos o prohibidos. Expresar nuestras ideas mediante la ironía supone asimismo sí toda una declaración de intenciones. No se aprende a diseñar con un tutorial de YouTube. Aprender es todo un arte y diseñar también. Las herramientas necesarias se adquieren con el estudio, el trabajo, la paciencia y la habilidad necesaria. Uno de los defectos que acarrea el engranaje digital entre buena parte de la gente es la creencia de que todo está en Internet. Es un error. De partida, ya que ni todo está en Internet, ni tampoco todo lo que hay en la red es válido o fiable. Las carencias del universo digital parten precisamente de la creencia de que todo lo vamos a encontrar en los repositorios online. Nuestra capacidad creativa no es un dominio de Internet, ya que aprendemos a crear mediante nuestro propio esfuerzo. La anomalía consiste en depender completamente de la información que ofrecen las pantallas. Más allá de los datos y los dígitos existe nuestra imaginación, nuestra capacidad para transformar la realidad. Y es ahí donde entra efectivamente el trabajo de quien diseña. Comprender o transformar unos contenidos supone un esfuerzo que supera con creces aquello que encontramos en el universo digital. La ironía, el exceso, las deformaciones, las transgresiones. Son espacios de libertad creativa que deben transportarnos hacia un modelo de diseño mucho más abierto, generoso y profundo. Quedarse en la superficie es un error, puesto que no avanzamos ni tampoco mejoramos. Además, podemos caer en el efecto de los fake news o de las realidades impuestas. Diseñar es apostar por el trabajo creativo, por romper las normas si es preciso, por conocer la tradición, pero ante todo, por conocernos a nosotros mismos como personas creativas. Así pues, os animo a generar diseños, a conocer mejor el discurso gráfico, a potenciar el atrevimiento, teniendo en cuenta el valor de la tradición, asumiendo la importancia de una formación sólida y animando a romper esquemas caducos si es necesario. La combinación del texto y la imagen debe partir de una serie de equilibrios, en los que tanto el aspecto como los contenidos encuentren una relación adecuada. Las letras son representaciones gráficas y, por tanto, tienen un comportamiento cultural que va mucho más allá de lo que supone una adscripción fonética. Las letras son imágenes, por tanto, lo que componemos en una portada es un diseño a partir de las imágenes que seleccionamos, entre las cuales se hallan las letras. Dibujamos con textos y con imágenes. Diseñamos con la imaginación. El diseño es una actividad creativa de primer nivel, con implicación personal y social, por lo cual debemos ser respetuosos con los profesionales del medio, atendiendo a la importante tradición que han generado quienes nos han precedido, utilizando los recursos que nos aportan los ejemplos históricos destacados y valorando adecuadamente el trabajo de las personas que han sabido innovar y favorecer los avances que se han producido en el mundo del diseño gráfico. Del mismo modo que una cámara no hace una foto, un programa de diseño no elabora una buena portada. Es la persona creativa quien elige, quien crea, quien imagina, quien decide. Diseñar es un acto de generosidad. Más allá de las cuestiones profesionales, quienes creamos nos comprometemos con aquello que hacemos. Y esta es la clave del proceso, el grado de implicación que asumimos con nuestro trabajo creativo. Diseñar supone asumir riesgos, superar dificultades, pero sobre todo jugar con elementos que deberán encontrar su lugar en cada parte de la composición, tanto si nos dan la información visual como si se trata de un testimonio puramente gráfico. El diseño de portadas está emparentado con la tradición de la propia inercia del trabajo de diseño, es decir, las empresas que contratan a quien diseña pueden imponer o sugerir argumentos. Una implicación directa que forma parte del diálogo habitual entre las partes que configuran el proceso de diseño. La opinión y las decisiones de quienes solicitan el trabajo constituyen un eslabón realmente interesante del desarrollo creativo y procedimental de un diseño, algo que forma parte del procesamiento y las transformaciones que acaba teniendo el trayecto hacia la consecución de resultados. Enfrentarse a un reto de estas características en el que participan tantos agentes internos y externos nos convierte en verdaderos experimentadores, de modo que cada reto ha de ser asumido como un nuevo desafío repleto de provocación y entusiasmo. El equilibrio es la base de lo que conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 17 puntos que han marcado la Agenda, la agenda 2030 de Naciones Unidas. Equilibrio significa también respeto. El respeto por la diversidad supone conocer y apreciar las culturas LGTB. Respeto significa derechos humanos y aceptar la propia identidad es también un acto de respeto hacia sí mismo. Por tanto, os animo a luchar por los derechos humanos y a diseñar un mundo mucho más respetuoso que nos acoja a todos.